Nuevamente nos encontramos de Montería. En esta ocasión nos desplazamos hasta el municipio granadino de Puebla de Don Fabrique. Montería Riquelme monteará en esta ocasión la finca La Casa de la Virgen, donde ha citado a todos sus monteros en un paraje inigualable, donde se cazarán a venados y jabalíes. Es la primera vez que vengo a montear por aquí. La verdad es que tenía mucho interés porque mi cazadero natural es Ciudad Real y los Montes de Toledo y nunca había venido por esta zona y la verdad es que me llamaba mucho la atención. Empecé el fin de semana pasado en Extremadura con Sierra San Pedro y la verdad es que una pena porque con 32 grados. No ha llovido nada por allí, nada, por lo menos por allí por nuestra zona cayó algo. Y el campo pues lo ha agradecido un poquito, pero por ahí por Extremadura una pena, o sea el campo muy feo y no apetece montear en mangas de camisa y viendo el campo como muy agostado como estaba. Entramos en el cortijo, donde se están celebrando el desayuno, y nos quedamos perplejos ante la inmensidad y cantidad de trofeos, tanto de la península ibérica como del extranjero, que a la par de unas buenas migas manchegas, dan el ambiente apacible de lo que se prevé que será una gran montería. Soy Jesús Riquelme, para que no me conozca, algunos sí me conocéis, hemos coincidido en algunas monterías por ahí. Nada, daros las gracias, tal como ha hecho Pedro, y en nombre mío, de Montería Riquelme, de Gaby y de Pedro, nada, desearos que paséis un buen día con nosotros. La mancha está muy buena de venado, la calidad que hay es una calidad media, alta, y venados muy buenos de Montería, ahí van a salir algún venado homologable con seguridad. Y nada, lo principal es que pasemos un buen día, que después lo estemos contando todo el mundo como que hemos pasado un gran día de caza. El día parece que va a acompañar perfectamente. Y nada, solo pediros seguridad, que enterréis los tiros siempre, siempre. Ya pueda ser que veamos lo que hay detrás, lo que no hay detrás. Aquí veo muchas caras conocidas de la montería española y por lo cual creo que está de más decirlo, pero me gusta recordarlo, ¿vale? En la medida de lo posible vamos a tener alguna prenda reflectante que se vea, ¿vale? Los puestos no tienen problemas entre unos y otros. Pero en la medida de lo posible, como he dicho, vamos a enterrar los tiros, ¿vale? De jabalí está bastante buena la mancha, no tenéis problema, no tenéis cupo de jabalí y ya está. Y los muflones, bajo ningún concepto, se pueden tirar. ¡Comenzamos! Señores, los 10 puestos están aquí, ¿vale? Si alguien los quiere mover, quiere ver cualquier cosa, contadlo sin problema ninguno, ¿vale? Casa de la Virgen, puesto número 1, Pastor José. La Casa de la Virgen, puesto número 4. Puente Marranera, puesto número 7. ...500 hectáreas... las que se montean hoy en la finca La Casa de la Virgen. Es un paraje único, donde se dividen dos mundos. Una zona casi desértica y abrupta, y otra zona de monte y pedriza.
calibre 300. La marca es Norma. Una bala de plomo blando, porque para este calibre es más efectivo al venado, no necesita tanto calibre, entonces no utiliza plomo blando, rompe más y lo para antes. El puesto tiene muy buena visibilidad, es bueno para venado, para el cochino pues no tanto, porque el cochino, lo que hemos dicho, siempre va escondiéndose. En mi rifle es un 7 mm Remington Magnum, tengo un tiradero muy amplio donde podemos tirar a... Entonces, tenemos un cortadero aquí donde podemos tirar corto. Modesto ha ejecutado el primer lance inmejorablemente, pero imprevisiblemente el venado se levanta del suelo y corrige su disparo. Parece que lo alcanza. Al terminar la montería, tocará depistearlo. Thank you.
no, pues mala suerte. ¿Eso es el que decía? Sí. ¿Eh? Se me ha parado justamente y se me ha quedado tapado, macho. Está dando la cazada muy bien, hay unos venaditos muy buenos y se está levantando reces. A ver si ahora hemos tocado los guarros aquí, vamos a ver si ahora más para adelante quiere salir algo más, que seguro que los hay buenos. Muy bien, porque no han pasado aquí en el cortadero, no ha pasado un ciervo, y de momento por el monte este que tenemos de enfrente no está pasando bastante caza, así que de momento la cosa va muy bien. De nuevo, un grupo de venados de la zona más baja de la finca se levanta. Veremos si alguno de los punteros tiene suerte y puede ejecutar el lance. Bien, lo has pegado.
Adrián ha efectuado el segundo lance con sumamente precisión y finalmente el venado queda abatido de un certero disparo en el suelo. Gracias a nuestra cámara aérea, incorporando a nuestros documentales las mejores imágenes, comprobamos que estos dos venados van directamente hacia la postura de Modesto. Veremos si tiene suerte o si decide ejecutar lance con ellos. Los venados que se encuentran en la parte más baja de la finca, en los llanos, van buscando la zona de los barrancos y donde existe más vegetación, tapándose entre ella, buscando más cobijo e intentando resguardarse de los perros. La collera de venados que venimos siguiendo con nuestra cámara aérea entra ahora a la postura de Modesto y que tras valorarlos correctamente opta por no disparar y dejarlos para siguientes monterías. Disparo certero para Adrián, que ha dejado a este venado en el suelo y completando así su cupo de 3 venados en esta montería. En la zona de los barrancos, en la zona pedregosa de la finca, existe una gran densidad de reses que se está concentrando. Pero gracias al trabajo de los perros, estas están abandonando esta zona y saliendo a la zona más limpia, a los llanos. Repetimos a cámara lenta, como Modesto ha conseguido concluir hoy su tercer venado de cupo en la montería de la Casa de la Virgen.
una montería divertida, muy movida, bastantes reses. Por el puesto que teníamos, sabíamos desde un principio que los guarros, los jabalíes, no iban a entrar por aquí, porque suelen irse a terrenos donde se puedan esconder más. Pero sí, el cerbuno sí ha pasado bastante y bueno, hemos tenido tres lances, de los cuales uno se ha ido herido y no lo hemos recuperado. Así que la verdad se dicha. Pero bueno, hay que conformarse y contento, sí. La mañana ha empezado bastante bien, la verdad, cazando el primer venado que no ha entrado perseguido por los perros y ha sido un buen lance. También hemos visto un montón de reses, sobre todo por el testero que tenemos enfrente, y la verdad es que hemos pasado una mañana muy divertida. Ahora es el momento de que los bomberos revivan sus lances y que cuenten con sus historias lo sucedido en esta montería. Una vez terminada la comida, van llegando todas y cada una de las reses al plantel final, y que a priori están certificando que la garantía por puesto que Jesús Riquelme ha dicho a sus monteros está siendo un hecho. Se culmina de reestructurar el plantel de reses y se observa que hay animales con una notable calidad y que entrará dentro de homologaciones. Bueno, Jesús. Muy buenas. Hoy hemos dado un monterión, ¿no? Yo creo que se me ponen los pelos de punta. La verdad es que con la calor que ha hecho, que hemos llegado a tener 35 grados por la mañana, con 10 puestos, que hayamos matado 27 o 28 venados que hay aquí y que haya hecho prácticamente todo el mundo, bueno, todo el mundo ha cumplido con la garantía, creo que es más evidente que se ha dado un monterión en todas reglas. Hemos visto reses a reventar y tenemos la espina que se nos han quedado, habrán salido 5 o 6 medallas y tenemos la espina de que se han quedado muchos muy grandes en el campo que no hemos conseguido batir. Esperemos que estén para otro año. La verdad que ha sido un monterión de principio a fin. Hemos tenido que parar la montería en medio montería para que refrescara a los perros. Hemos hecho un descanso como en el fútbol. Se han refrescado los perros y hemos dado otro chuchón, y la verdad que en el segundo chuchón es cuando más venados han matado. Hay 27 venados, 10 puestos, garantía de 3 venados. Creo que ha cumplido todo el mundo la garantía. La garantía era de 2 venados con 3 de cupo. Creo que está más que satisfecho. Esperábamos matar más cochinos, pero hay 6 o 7 cochinos, pero con 35 grados prácticamente imposible. Yo creo que sin duda es un monterío. Como bien dice Jesús, han cumplido la gran mayoría de los puestos y continuamos la temporada, ¿verdad? Tenemos una temporada por delante que se avecinan grandes monterías y... Sí. Bueno, has decidido empezar este año solo. Pues sí, una apuesta muy fuerte. Tenemos ayuda de varios administradores de finca y eso, que están colaborando nosotros en poder llamar a puertas de grandes fincas, como es la Casa de la Virgen, la Fuente del Espinar. Y la verdad que hoy, en silencio, con todos los puestos vendidos, sin que supiera nadie que monteábamos, hemos dado un monterío en toda regla. La cara de satisfacción de los monteros lo decía todo y nada, y con ganas de que no acabara la montería. Así que nada, nos vemos en otra y por lo menos que sea igual que esta. Es complicado, pero lo intentaremos. Vale, Jesús, muchas gracias. Pues nada, encantado y nos volvemos a ver.
finaliza una vez más una nueva montería de Montería Riquelme, un gran equipo de juventud, trabajo e ilusión que ha conseguido en la Casa de la Virgen obtener un resultado final de 28 venados entre 10 posturas. Una mancha, aunque sí es verdad que una gran densidad de jabalíes, a pesar de las 30 grados de temperatura hoy tenidos en la montería, no ha facilitado nada para que estos aparecieran en el plantel final. Si bien es cierto que la calidad de la montería ha sido media alta, seguiremos trabajando una vez más con Montería Riquelme para mostrarles los mejores documentales de caza, acompañándolo en sus mejores monterías durante esta temporada.